¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Una de la mañana de Campo Directo en este fin de semana, viernes 26 de octubre, compartiendo estos 15 minutos a puro campo. Si les parece, comenzamos presentando estos titulares. Refuerzan con 400 millones el presupuesto 2019 del INTA. La Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada del jueves al proyecto de presupuesto nacional 2019. Entre los cambios introducidos, el INTA recibirá un refuerzo de fondos de 400 millones de pesos que se sumarán a los 7.516 millones presupuestados inicialmente. Solo las sociedades pagarán bienes personales por los inmuebles rurales. Finalmente, la Cámara de Diputados mantuvo para el año próximo la exención del pago del impuesto a los bienes personales para los inmuebles rurales de personas físicas y de sucesiones indivisibles, pero gravó con el 0,25 a los inmuebles de las sociedades. Es el momento de presentarles la cotización, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario en el día de ayer y la cotización de la norteamericana. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 8.600 pesos. Mayo 2019, 241 dólares. Maíz, 4.600 pesos. Marzo 2019, 144 dólares. Trigo, 6.500 pesos. Enero 2019, 184 dólares. Sorgo, 3.900 pesos. Girasol, 8.830 pesos. Y el dólar abrirá esta mañana a 35 pesos con 90 centavos para la compra, 37 pesos con 70 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Continuamos desarrollando la mañana de Campo Directo para este día viernes 26 de octubre. Les comentamos que la Sociedad Rural de Jesús María, junto a Consignaciones Córdoba y a un grupo de cabañas ganaderas del norte de la provincia, están organizando para el próximo viernes 2 de noviembre en Jesús María el tercer remate anual de vientres del norte de la provincia de Córdoba. Esto comenzará en el Salón Índigo a partir de la hora 11 con la presentación de la nueva tecnología inyectable de liberación inteligente en reproducción animal por parte de la firma Agrofarma. Luego del almuerzo, al mediodía, comienza el gran remate anual. Están todos invitados. Al respecto, dialogamos con el gerente ganadero de la Sociedad Rural de Jesús María, el doctor Héctor Farina, y el responsable de Consignaciones Córdoba, Pedro Pérez. Este es el informe. Con la participación de las mejores cabañas cordobesas, se pondrán a la venta vaquillonas con garantía de preñez, vaquillonas para servicio y terneras para reposición. Gran oportunidad para adquirir ejemplares rigurosamente seleccionados y premunizados. Las cabañas confirmadas serán Pilagá de Capil, El Porvenir de Walter Orodá, Los Socavones de Gatopá, Río Seco de Compañía Anglo Córdoba de Tierras, La Morocha de Ovidio Otero y Tomás Drysdale y Cía. Por tercer año consecutivo hacemos la tercera concentración de vientres acá en la Rural de Jesús María el próximo viernes 2 de noviembre. Bueno, con toda la expectativa puesta, como todos los años, este año quizá un poquito más difícil que fueron los anteriores, un poco por la perspectiva a futuro de más que nada el clima. Yo diría otra cosa, la gente por ahí, si tuviésemos alguna lluviacita de 100, 150 milímetros hasta el próximo viernes 2, diré que el entusiasmo cambiaría bastante, pero no obstante eso, como te decía recién, con toda la expectativa puesta en este remate de vientres que vamos a tener a Hacienda de las cabañas de alrededor de las mejores cabañas de Brangus Bradford acá de la zona de Jesús María, y con algo de vientres generales, combina algo de Hacienda Verdinango del Sur y también con algo de rodeo general de acá de la zona.
nuestro tercer remate concentrador de vientres del norte de Córdoba. Este está auspiciado por la asociación Brangus y Bradford de Argentina. También tendremos algunos vientres Angus y Limousin. El remate se va a realizar, como dije, el viernes 2, próximo de noviembre, desde las 14 horas, con la gente bajo el martillo de Consignaciones Córdoba, 120 días de plazo, donde los productores o creadores de la zona van a tener la posibilidad de incorporar excelentes vaquillonas con garantía de preñez para servicio o reposición. El plazo del remate va a ser 120 días y un importante descuento para el pago de contado. También se recibirán las tarjetas Agronación y Galicia Rural. Importantes cabañas como Pilagá, Pozo La Carreta, La Morocha de Ovidio Otero, El Porvenir de Macaño, El Porvenir también de Walter Ordá, entre otras cabañas, y importantes criadores de la zona van a estar aportando sus productos. El remate va a ser a partir de las 14 horas, pero estamos invitando a los productores a partir de las 11:30, va a haber una conferencia, una presentación de un producto por el laboratorio Agrofarma para sincronización e inseminación en tiempo fijo, un producto, una prostaglandina que puede ayudar en una novedad en el mercado. Entonces estamos invitando a los productores, criadores, que se acerquen y luego compartiremos un pequeño almuerzo para comenzar el remate. Bueno, así que al que le haga falta un vientre preñado o algo para entorar, lo va a tener este próximo viernes 2 de noviembre en estas instalaciones. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Este y otros eventos en la agenda de Campo Directo. Días jueves 1 y viernes 2 de noviembre, en el Aula B de la Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC, se realizará un curso sobre diseño y manejo de una huerta agroecológica. Será dictado por técnicos del Pro Huerta Córdoba. El viernes 16 de noviembre se realizará en la Sociedad Rural de Jesús María la jornada de actualización técnica y de mercados ganaderos. Será en el marco del Congreso Latinoamericano de la Raza Brangus. Como todos los días viernes, les presentamos a continuación los principales temas que desarrollaremos en nuestro programa Campo Directo de mañana sábado a partir de las 11 por Tele8. Lo que dejó la tercera jornada de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Evaluamos la situación analizando nuevas oportunidades para el sector. Se viene una nueva edición del remate especial de vientres en la Sociedad Rural de Jesús María. Excelente oportunidad para adquirir ejemplares rigurosamente seleccionados. La Bolsa de Cereales compartió con periodistas especializados un profundo análisis sobre el rumbo económico del país y la marcha de los cultivos de invierno en la provincia de Córdoba. Agricultura y Ganadería de Precisión, el evento más tecnológico del agro nacional, todas las instancias desde el INTA Manfredi. Expo Villa 2018 se consolidó como una creciente y convocante muestra. Villa del Rosario y su región vivieron 3 días a pleno campo. Desde las jornadas de actualización en ciencias veterinarias, compartiremos con ustedes un tema que preocupa siempre a la población: la inocuidad alimentaria. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo.
Muy bien, de esta manera hemos llegado al cierre de Campo Directo de este día viernes. Agradecemos a todos ustedes vuestra compañía y porque nos siguen a diario y bien temprano por la pantalla de Tele 8. Nos reencontramos mañana a partir de las 11 en nuestro programa semanal Campo Directo y el lunes, como todos los días, aquí firmes a partir de las 6:30 por la pantalla de Tele 8. Que tengan un excelente fin de semana.